experiencia en el movimiento artístico. Y vamos, no digo, ya no tan nuevo, ya llevas que 2 años, 3 años, ah, tres años en la banda, ¿no? Gracias. A ver cómo. Para que se le vieron. ¿Cómo? Cuando entró no tenía esto. No, sí, la verdad, cuando entró no tenía esto. Y tampoco usaba lentes. Ya ahorita ya uso lentes y tengo algunas. Pero derivado a las desveladas, derivado a pues al trabajo, porque mucha gente piensa que llegan como si nada, pero no. Digo, son seres humanos, tienen una vida detrás. Mira, de Julio tiene 18 años, ¿no? Anda muerto. Anda siempre. De los nuevecitos, también, ¿no? Nuevecitos, pues sí, pues. Ya suéltate, ya de ahí. ¿Cómo te has sentido? Gran responsabilidad de estar en esta importante banda, ¿no? Pues sí, era como un sueño para mí. Pues aquí andamos echándole ganas, como aguantar y que no nos corra. Fíjate, precisamente lo que estabas diciendo ahorita. ¿Ya pasó la prueba, don René? No, pero es lo que digo para aguantar y que no nos corra. Fíjate, precisamente lo que estabas diciendo hace ahorita, que comentaste eso de que mucha gente no sabe realmente lo que se vive aquí, lo que llega a la mente. Cuando yo entré aquí a la banda, la verdad yo no me imaginé el compromiso tan grande y tan fuerte que hay aquí en Arrolladora. ¿Ya te cayó el 20? O sea, la verdad, como que ya queremos, que ya quieren, pero sinceramente es tanto el trabajo que muchas veces dices tú, híjole, ahora no me voy a levantar. Pero gracias a Dios también hay pilares aquí en la banda muy fuertes, como el doctor René Camacho, Posi, muchos muchachos que ya tienen 20 años en la Arrolladora, que son bien responsables, que aunque anden cansados, pues siempre están ahí. O sea, y eso uno tiene que agarrar, ¿no? Uno tiene que aprender de eso. Yo creo que realmente es un sacrificio muy duro, que a fin de cuentas en los eventos, en las redes sociales, en la promoción, cuando uno se para en un restaurante, cuando uno va al cine, que la gente te mire y te quiere pedir una foto y te dice que me encantan tus canciones, qué bonito cantas. Yo creo que ahí es cuando dice uno, realmente está valiendo la pena el sacrificio, la pelada, las malcomidas y todo lo malo que te pueda pasar con el sacrificio que estás haciendo. Yo creo que cada sacrificio tiene su recompensa y la recompensa es que pues estamos conquistando muchos corazones y pues no nos han corrido en la banda y todos estamos aguantando. Pues, bueno, lo han proyectado y se han hecho un buen equipo de trabajo, porque eso también es un equipo de trabajo que a fin de cuentas han tenido los mejores resultados. Vienen gira en Estados Unidos también, importante también ir con los paisanos a proyectar toda la música de la Arrolladora, ¿no? Claro que sí, no, la verdad es que este evento que tenemos el próximo 10 de junio en el Michael's Theater, no nada más gente de Estados Unidos va, en ese evento pues ya es el octavo que hacemos. Y 8 años no es nada fácil, la verdad. Yo recuerdo el primer concierto que hicimos, con las redes sociales no estaban tan fuertes como ahorita. Exacto. Las promociones que hacíamos en Estados Unidos, íbamos a las gasolineras a llenarles el tanque a la gente, llegaba la gente a tomarse fotos con nosotros, a limpiar con los vidrios. Bueno, era completamente distinto todo lo que se tenía que hacer. Ahorita la fuerza de las redes sociales te permiten hacer eventos sin hacer spot de radio, sí, sin hacer anuncios. Pero como quiera compren, ¿eh? Como quiera tenemos que pero te digo, hay gente que va de muchos lugares, ¿no? Entonces ahorita con las redes sociales pues podemos hacer muchas cosas y anunciar un sencillo, anunciar un espectáculo, un concierto y que se venda súper bien, pero al mismo tiempo también ha dado oportunidad de que llegue mucha gente. Los artistas antes eran unos poquitos, sí. Ahorita es un montón de gente que está haciendo buena música y que tienen mucho talento también, jovencitos, pero yo creo que pues el trabajo que se ha hecho aquí, como lo estamos haciendo este día, es el mismo trabajo que se ha hecho desde que yo entré, como si fuera el primer día, levantarnos tempranito, dormirnos hasta tarde, no comer si es necesario, no ir para la casa si es necesario, pero estar informándole a la gente lo que estamos haciendo. Y como dice don René, aquí este negocio no es del que está más guapo ni el que canta más bonito, es el que aguanta más los fregazos. Y nosotros parece que somos burros, porque aguantamos machín los fregazos. Estamos feitos, cantamos mal. Pero aguantamos. Y están aguantando. Sí, pero aguantamos los fregazos. ¿Tú aguantas también? Yo aguanto todo. Topo la aguanta machín.
Ah, sí, la desvelada. Sí, no, yo aguanto todo. No, lo aguanto. Yo aguanto desveladas y sin comer también. Bueno, ahorita vamos a ir a comer unos taquitos. Sí, ahorita yo no sé quién fue el causante que no fuimos a comer. Pero por ahí dijeron ya, no sé, apuntaron por ahí. Por ahí. Paco dijo que... Piden por favor las tortas de tamal, yo voy a invitar. Realmente lo felicito. Fíjate que hay una cosa que... Pero no me toque ir. Bueno, está bien, sí. Lo que pasa es que quiero comentarte esto, que para nosotros este trabajo, porque la gente desconoce este trabajo que hacemos. Exacto. Ahorita tenemos desde las 6 de la mañana parados y no vamos a descansar hasta las 11 de la noche. Pero yo le repito a la gente que la recompensa, le aclaro a la gente que la recompensa de este trabajo que estamos haciendo, la gente nos da la recompensa de tener un baile, porque al subirnos al escenario vemos la respuesta de nuestro trabajo con el público, los gritos de la gente. Esa es la satisfacción y el resultado de, ¿no? Ahí se te olvida, porque también el grabar un disco es un show, o sea, no es cualquier cosa de... Pregúntame cuántos cafés me avienta. ¿Cuántos cafés avienta? No, como unos 10 de la noche. Ya estamos queriendo comprar, mentira. Ya. Yo iba a decir marca. Pero... No, marcas ahorita no. Pero bueno, es parte de, para que conozca la gente, de todo lo que hay detrás de, porque no nada más se sientan, no nada más llegan al escenario y no, o sea, detrás de siempre hay un gran equipo de trabajo, una gran responsabilidad para cada uno de ellos, lo han demostrado en el escenario y lo siguen demostrando. Es la arrolladora y siguen tocando puertas y siguen promocionando como si fuera su primer disco. Sí, así es, yo creo que yo le digo al jefe de promoción aquí de la cuadrilla de promotores que hay en la arrolladora. Puede nombrarlo, puede que ahí salgan. El señor Miguel Coas y Paco Becerril, que son los que te traen de jaque. Ese es su mejor equipo que tiene. Ah, no es cierto, un abrazo para él. No, lo que pasa es que nos cobra más vara. Les he dicho que hacer lo que hicimos al principio, desde el primer disco que grabamos, hacer convivencias, hacer en los estacionamientos de los centros comerciales, firma de acuerdo. Yo creo que eso lo debemos de hacer siempre, como lo hemos hecho siempre, ¿no? Nosotros hasta la fecha hacemos esas convivencias y pues el público se siente muy, muy, muy... ¡Libre! Muy libre y muy cerquita de su artista preferido, ¿no? Y es lo que hacemos nosotros siempre. Por eso tenemos ese público tan maravilloso que tenemos. Y por eso queremos agradecer a toda la gente que nos siguen en las redes sociales, que nos siguen en nuestros conciertos, que compran nuestros boletos, que compran nuestros discos, que compran nuestra camisa, la gorra. La verdad que estamos bien agradecidos por tanto cariño, por tanto apoyo, por la entrega. La verdad que son bien correspondidos nosotros también. Cada vez que vamos a hacer un concierto, cada que hacemos un concierto, un evento, un palenque, siempre tratamos de entregar lo mejor de nosotros. Siempre tratamos de entregar el alma. Yo creo que mucha gente no sabe el cansancio que traemos, pero aún estando cansados, al momento de subirnos a un escenario, al momento de escuchar los gritos, yo creo que eso es lo que más nos da satisfacciones. Y la verdad que estamos muy agradecidos con todo nuestro público. Compañero, porque viene a mencionar en las redes sociales. Pero es que estás muy bien, gracias, Pablo. Gracias, redes sociales, no, es que... No, de verdad, sí, ir a verlos. Habla muy bonito, mira, habla muy bonito. Ya que no sí, soy el pirata del Culiacán, no soy el pirata. Es tu hijo, el pirata. No soy el pirata. ¿Qué dijo? Ah, te dijo del topo y de la chupito. Redes sociales, compadre. Está la plataforma de la arrolladora y ahí podrán encontrar todos los links, que es Facebook, Twitter, Instagram. Y en Facebook estamos con la arrolladora Grande Limón, que ya tenemos más de 19 millones de seguidores, para que nos sigan apoyando en Instagram y en Twitter. Tenemos fechas muy importantes que queremos mencionar. Este 10 de junio vamos a tener un gran conciertazo en el Microsoft Theater. Este sábado está súper... Mande, perdón. Nuestros amigos de La Mejor en Guadalajara. Ah, claro que sí, a nuestros amigos de La Mejor de Guadalajara, que no se vende ni nada de eso. Al bolas, a toda la gente que... Solo para el compadre Bola. ¿Algún mensaje? Oye, yo quiero mandar un saludo para el Bola y para mi compa Alex, que somos campeones en la Chivas. Yo le quiero mandar una felicitación al Bola, porque siempre que vamos,
nos tiene ahí con un cafecito bien calientito, bien sabroso. Y con, sí, la Biblia, siempre Biblia. Nos dan de comer, ¿eh? Yo, lo llevan platillos y lo llevan. Córrele, puede suceder usted. Y, entonces yo quiero agradecerle al Bolas que siempre echa la casa por la ventana con la regadora. Ahí yo quiero, quiero enviar un saludo especial para un compa ya que trabaja en la mejor en Monterrey. ¿Cómo se llama? Este, no, este, la marca se llama. El Musqui. Ah, ese se me olvidó su nombre. Y también los invitamos el 14 de julio, perdón, los invitamos al Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco. También por Monterrey tenemos una fecha muy importante, por allá por Monterrey el 11 de noviembre. Y bueno, ahí en las redes sociales se enteran de todos los municipios que estamos haciendo en todas las fechas. Y vamos a ir al juego de la Estrella a Monterrey. Saludos a Bosquín. Ya lo confirmó. Ya, ahí está. ¿Tú sabes algo si se compraron ya el partido? Está comprado. También. Línea, ese, ese mismo libro, es el mismo libro. Es el mismo libro azul. ¿Son de los... Es un libro azul como el de los carros. Es como es azul, es de las mejores. Bueno, pues esos son mis amigos. ¡Hey! La arrolladora. Para la calle de la mejor, el programa de tope. Con el... Saludos a las redes sociales, nos despedimos. Saludos, no, que te aman. Saludos a todos nuestros amigos. Quiere ir al baño, quiere ir al baño, quiere ir al baño. Quiere ir al agua. Una foto de rapidito, ¿no? Porque que si sí son pareja. Sí, somos pareja de cuarto, nada más. Hacemos. No creas que hacemos cosas malas ni nos pegamos en el cuarto. Oye, qué bonito se mira ese teléfono. Es mi amigo, es mi amigo. Rapidito la foto, ¿no? En el nombre del lobo. De que era el pirata.